Entonces, listo, ya empezó a grabar. Entonces, de nuevo, aquí tenemos la versión serial, initial conditions, lo repito solamente para que quede en el video, pues poner las condiciones iniciales sobre toda nuestra malla, pero siempre hay que mandar el NX y el NY. ¿Por qué? Porque tenemos una modelación de nuestro arreglo bidimensional con un arreglo unidimensional. Luego tenemos boundary conditions, que es para poner las condiciones de frontera. Evolve lo que hace es aplicar muchos pasos de relajación, o sea, en steps veces hace eso. Relaxation step pues es un solo pasito en el que nos movemos por toda la grilla, la cuadrícula, la malla y aplicamos la ecuación discreta que se obtuvo de discretizar lo de Laplace, el método de Laplace, la ecuación de Laplace, disculpen. Y hay varias funciones como print screen, start genoplot y print genoplot. Print screen es para imprimir a la pantalla y start genoplot es para iniciar genoplot y print genoplot es para imprimir a genoplot en caso de que queramos dibujar o hacer la animación con genoplot. Yo creo que nos vamos a devolver a print screen simplemente para ver en la pantalla, nuestra malla. Entonces arranquemos. Vamos a mirar la función main. Aquí en la función main nosotros tenemos, pues, primero declaramos como la matriz. Este es el primer cambio, ¿cierto? Porque si ahora estamos pensando en MPI, ahora ellos no tienen localmente NX por NY, sino que tienen NX por NLocal, donde NLocal es NY sobre el número de procesos. Eso es lo primero que tenemos que cambiar. Y vamos a ir como paralelizando cada una de estas condiciones y vamos a ir imprimiendo. Entonces arranquemos así por partes, porque tenemos que empezar a meter nuestras funciones de MPI en nuestro código, ¿listo? Entonces yo lo que voy a hacer es cambiar el valor, el nombre de este archivo, lo vamos a llamar Laplace MPI 1, así como Rambo 1, Rambo 3, aunque para ustedes yo no sé si ustedes sepan qué es Rambo. No sé realmente en su generación cuál será, qué será lo que uno debe decir. Entonces, bueno, ahí está. Y vamos a arrancar entonces con la primera parte. La primera parte es paralelizar esto del potencial, pero antes de eso tenemos que poner las cosas mínimas que debe tener un programa en MPI. ¿Qué es lo mínimo que debe tener un programa en MPI? ¿Me recuerdan, por favor? ¿El qué? El init que decía Alejandro. Listo. Entonces, tenemos que venir acá y hacer un include, ¿cierto? Include mpi.h, creo que es. Sí. Listo. Y aquí tenemos que hacer, a ver si me acuerdo, mpi init. Y tenemos que mandarle la dirección de memoria de arc C. Y tenemos que mandarle la dirección de memoria de arc B. ¿Y hay algo más que falte ahí? O así está bien. Y la verdad, no me acuerdo. Al final el MPI finalize. Finalize, listo. Perfecto, gracias. Entonces aquí, antes del return 0, MPI, finalize, listo. Y también las variables, digamos, de identificación. Int, feed, igual 0, digamos. Es el que existe por defecto. Int, np, igual normalmente hay 1. Es como cuando es serial, eso es lo mínimo que hay. Y luego vamos a llamar a las dos funciones que los van a setear. O sea, la primera parte de MPI es saber quién soy y cuántos somos. No más. Bueno, realmente la primera parte es analizar cómo es que uno va a paralelizar, pero eso ya lo hemos pensado un poquito. Entonces ahorita vamos a seguir seguramente haciendo más. Esto es NP. Y MPI common rank para Pete. ¿Cuál es mi rango? ¿Quién soy yo? ¿Listo? Esto es como, con esto ya empezamos a paralelizarlo. Y entonces ahora sí hagamos la primera parte que es dividir el problema. Recuerden que aquí estamos dividiendo el problema para que pueda escalar muy grande una matriz gigantesca. Estamos dividiendo el problema de tal manera que ahora no todo el mundo tiene la matriz completa, sino solo una parte. Y recuerden que lo que vamos a hacer es partir esa parte en esos pedazos que dijimos la vez pasada. Aquí está. Esos pedazos que dijimos la vez pasada están acá. Espérense un momentico.
Están viendo ahí como lo que hicimos la vez pasada, ¿cierto? La presentación. Entonces recuerden. Listo, muchas gracias. Entonces recuerden que lo que queremos hacer es precisamente repartir, digamos, por partir las filas. Son las mismas columnas para todo el mundo, pero partir las filas. ¿Listo? Entonces tenemos que calcular ese n local, ese n sub. Y para eso, volver a compartir. Para eso, entonces vamos a declarar aquí nuestro tamaño init. N local igual sería NY sobre NP. Otra vez, hay que tener cuidado, si no son divisores, vamos a tratar de que siempre sean divisores, digamos en este ejemplo particular que estamos haciendo. Y entonces el tamaño del arreglo que tenemos acá no va a ser NX por NL, sino que va a ser, perdón, no va a ser NX por NY, sino NX por NL. Recuerden también que nosotros vamos a tener después unas filas ghost al principio y al final. ¿Sí? Eso lo vamos a tener el día de hoy. Entonces, les quiero preguntar, ¿ustedes qué dicen? ¿Cómo podríamos hacer? ¿Será que lo hacemos de una vez para tenerlas en cuenta desde el principio? Me parece a mí que es mejor, sabiendo cómo son nuestros datos, es mejor hacerlo desde ya que hacerlo después. ¿Sí? Me parece que es mejor hacerlo de una vez. Entonces, hágame un favor, si miramos el patrón de comunicación. Aquí, ahora sí, esperen, le comparto completo. Ya están viendo toda mi pantalla, ¿sí o no? Sí, profe. Listo. Si miramos el patrón de comunicación acá, miren que en principio, si uno no piensa en los vecinos, uno tiene como el n de columnas y el NL filas, pero cuando añadimos los ghost, la propuesta es poner esos ghosts al principio y al final. Al principio y al final. ¿Esto por qué es? Sencillamente porque digamos que al final sería muy fácil simplemente compartir como esta última fila para que quede contigua de esta cuando hagamos los cálculos o esta de acá para que quede contigua. Entonces esta es una propuesta. Pero entonces lo que se va a aumentar va a ser el número de filas. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro código entonces nosotros deberíamos, si ustedes lo quieren tener en cuenta acá, deberíamos pedir de una vez esto así, nx más 2 por nl. Listo, y aquí ya estamos incluyendo el número de ghost. Si ¿Sí lo estoy haciendo bien o estoy haciéndolo mal? Ahí creo que lo hice mal. Díganme ustedes, ¿quién cambia el número de filas? Creo que debería ser, digamos, NL más 2, pero nl más 2, ¿cierto? Porque yo estoy aumentando el número de filas, no de columnas. Muchas gracias. nl más 2. ¿Están todos de acuerdo? Yo estoy aumentando este número de filas. Así voy a controlar la tablet de acá. Uy, sí. Qué locura esto. Entonces, yo estoy aumentando este número de filas que tengo acá, ¿sí o no? Y eso quiere decir es que el que afecto pues, es el NL más 2. Listo. ¿Vamos bien o qué? todo bien. Todo bien. Ahora. Voy a comentar todas estas funciones de acá, porque estas funciones de acá, digamos, no las vamos a utilizar, son las versiones seriales. Entonces vamos a dejarlo así. Vamos a dejar las seriales acá y luego vamos a ir paralelizándolas una por una. Entonces voy a poner aquí un comentario. Serial functions. Y aquí la contraparte, parallel functions. ¿Listo? Entonces, bueno, por ahora no estamos haciendo absolutamente nada. Simplemente vamos a ver si esto funciona bien así o qué. Entonces, vamos a compilar. NPI C++. ¿Y cómo se llama esto? Laplace NPI 1. Compiló. Y si lo corremos, NPI run, MCDP 1, .slash.out, pues ahí corre. 2, ahí corre. Voy a dividir esto. Vamos a hacer un htop acá. 4 y corre. Digamos que no estamos haciendo nada muy muy grande. Este viene donde está cuadrado. Este viene, supongo que es una constante acá. El n total.
Ah, sí, aquí está. Se calculan automáticamente con este delta y con estas cosas. Eso nos toca después mirar cómo organizarlo mejor. Porque nosotros deberíamos fijar NX y NY. Pero bueno, ahí parece que está funcionando. Yo quiero ver acá. Seguramente si le pongo 10 me va a pelear por el oversubscribe. Sí, obviamente. Listo. Entonces vamos bien hasta ahora, pero yo personalmente preferiría que cambiáramos un poquito esto que tenemos acá. Que fijáramos más bien en X y en Y para que pudiéramos controlar ese tipo de cosas. Y que a partir de eso se calculara cuánto es el delta y cuánto es lo demás, ¿sí? Entonces sería como tratar de quitar estas variables, esas constantes globales. Pero digamos que lo que quiero es al revés, digamos. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir lo siguiente. NX, por ahora lo vamos a dejar así. NX va a ser, no sé, 100. Vamos a hacerlo más chiquito para poderlo ver. NY va a ser 10 también, va a ser rectangular. Vamos a hacer todo esto rectangular, perdón, cuadrado. Y entonces el delta, que va a ser el mismo, en los dos casos sería simplemente, bueno, hagámoslo así si quieren, delta de X sería X max menos X min sobre NX. Y delta Y, opa, sería Y max, Y min, delta Y. ¿Listo? Profe, me disculpa. Dale. Profe, es que no se me dejó unir a la llamada por un buen tiempo y yo dije, ay, no hay clase. Entonces, ¿me puede enviar este código así como para adelantarme rápido? Sí, ya lo voy a enviar porque nadie más lo tiene. Vale, No te listo. preocupes. Ahorita al principio, acabamos de empezar realmente cuando tú entraste, estábamos empezando apenas porque estábamos ¿Sí? era resolviendo dudas de los proyectos. Sí, entonces no hemos hecho nada realmente. Solamente este Ah. código. Sí, Vale, profe, tranquilo. muchas gracias. No hay ¿Están problema. poniendo las fronteras o qué? Estamos simplemente arrancando la paralelización. Entonces lo que dijimos fue, vamos a comentar todo lo que está, todas esas funciones y la vamos a ir paralelizando a pocos. Este primer paso es simplemente meterle en PI para saber quién es, cuántos somos y simplemente decir cuántos datos necesito ahora. En este momento solo estamos haciendo esto, nada más. Muchas gracias, profe. Listo. Entonces, yo creo que ya está Profe. bien. Voy a verificar si sí, compila, señor. Profe, una pregunta es que si esas son variables globales, ¿no es redundante ponerle const o tiene algún beneficio? Precisamente el beneficio es que al ser variables globales, pero al ponerles const, nadie las podría modificar. Y eso es lo que uno puede hacer. Si tú vas a tener una variable que va a ser global, es para compartir información, más no para que cambie ese estado. O sea, ¿cuál es el punto? Imagínate que yo por aquí me equivoco, por aquí abajo, y yo le cambio el valor a NY y le pongo valor NY igual 20. Eso implicaría un montón de cosas, sino que yo tendría que entonces volver a venir acá a calcular NL, volver a pedir memoria para potential, cambiaré muchas cosas, cambia el estado de mi programa. Eso es una muy mala idea. Entonces lo que uno tiene que hacer es que si uno tiene un estado global, uno lo debe volver constante precisamente para que no mute ese estado y entonces yo no tenga problemas por allá de que yo cambio algo y tendría que devolverme como casi al principio a recalcular absolutamente todo para que sea compatible con ese nuevo estado. Entonces cuando uno tiene cosas globales, las debe declarar constantes. Pero no sé bien cómo es, pero tenía entendido que si uno, que las variables globales, pues ya de por sí no se pueden cambiar, ¿no? Sí, se pueden cambiar, se pueden cambiar. Si yo, digamos, hago esto, yo podría cambiar en X en cualquier parte del programa porque todo el mundo tiene visibilidad y acceso de escritura y lectura. Ok, profe, gracias. De pronto tú estás pensando en los defines, de pronto en esto, cuando escriben esto. Digamos, ese haría lo mismo que la línea 7, ¿no? Casi. Esto lo que hace es que en todo sitio del programa donde encuentren X reemplaza eso por un 10. Entonces, claro, yo no la podría cambiar. Pero entonces el programa como tal pierde completa información de cuál es el tipo de datos, por ejemplo, de NX. Y entonces todo lo que hace el compilador de verificar si uno está haciendo un casting raro y cosas así, no se puede hacer porque este define no tiene esa información. Por eso es preferible utilizar const en lugar de defines. Listo, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Entonces tenemos esto así. Y
creo que ya. Vamos a ver, aquí me botó un error. Me está diciendo, ah, sí. Está diciendo que no conoce quién es Delta. Entonces aquí como estoy con X, entonces esto sería Delta X, esto sería Delta Y. Listo. Vamos a ver si compila. Listo, ya compiló. Entonces voy a añadírselo a ustedes para que todos tengamos el mismo código. Y por favor, entonces ustedes cópienlo en sus máquinas, compílenlo y pues a todos nos tiene que estar compilando bien. Les doy 3, 4 minutos para que hagan esto. Va a salir un momento. ¿Listos? ¿Ya todos lo tienen? ¿Alguien tuvo algún problema? ¿No le compiló o algo así? Sí, se compila, profe. Lo intenté correr en la consola, en SSH por Chrome, en la sala de física. No pasó nada. Debe ser que Genuplot de pronto no está configurado. Bueno, no debe pasar nada porque este no está haciendo absolutamente nada. Mira que nosotros hemos comentado todas las otras funciones y lo único que estamos haciendo ahorita es declarar Ah, esta perdón. memoria y no llamamos nada más. Entonces está bien, que no haga nada. ¿Listo? Ok, Listo, muchas gracias. okay, vale. Está bien, muy bien. Entonces, ya tenemos esto, esta es nuestra primera versión y ya tenemos incluidos los ghosts, ¿sí? Aquí están incluidos los ghosts. En estos dos, recordemos entonces, esto implica algo importante. Implica que nuestra estructura de datos ya no va, digamos, vamos a tener que tener cuidado con el indexación porque la primera fila es un ghost y la última fila es un ghost, que son como la copia de los bits lejanos. Entonces, simplemente hay que tener cuidado pues con esa parte. Lo real que pertenece a mi bit está aquí adentro, la primera fila no, la última fila no, eso son copias de lo que viene allá. Entonces vamos a, no olvidemos eso, mejor dicho, es simplemente lo que les estoy diciendo, no lo olvidemos. Entonces, vamos a cambiarle el nombre a este, yo lo voy a poner otro nombre. Laplace MPI 2. Y vamos a ver. Sí, paralelicemos de una vez el de. Yo creo que el que hay que paralelizar primero será el de print screen, porque necesitamos precisamente imprimir a la pantalla, pero de forma paralela. Y necesitamos estar viendo si lo estamos haciendo bien. ¿Listo? Entonces arranquemos con print screen. Entonces la voy a copiar. Y lo voy a poner aquí en paralelos. Y básicamente hay dos cosas más que debemos mandarle a nuestro print screen, que son las cosas que siempre mandamos cuando está en paralelo. Bit y NP. ¿Listo? ¿Cuántos somos? ¿Y quién soy yo dentro de esos? Eso es como, digamos, la típica firma cuando hacemos cosas en paralelo, ¿sí o no? ¿Cuántos somos y quién soy yo ahí? Entonces vamos a ir a buscar a print screen por ahí. Y es que si ya entendemos qué estamos haciendo con print screen, ya podemos entender muchas otras cosas. Además que es muy útil para poder imprimir la matriz y poder verla entonces en nuestra pantalla. Entonces miren, vamos a ponerle aquí que estas son las seriales. Vamos a poner aquí que estas son las parallel functions. Entonces vamos a arrancar con este. Le pusimos dos argumentos más. Int bit, int np. No vamos a manejar communicator ni nada de esas cosas. Entonces, un momentico pensemos qué es lo que debemos hacer acá. ¿Y cómo vamos a llamar a esta función? ¿Y qué es lo que queremos imprimir? ¿Listo? Print screen sería como imprimir la matriz en la pantalla, pero pregunta.
¿Ustedes qué consideran que es útil? ¿Será que es útil imprimir así la planta, la matriz, tratar de hacerlo seguido o imprimir también los ghosts para verificar que todo esté bien? Yo por lo menos lo que pensaría es que es bueno imprimir la matriz con sus ghosts o hacer dos impresiones. También se puede hacer una impresión que imprime la matriz como tal o una impresión que imprima también los ghosts. Pero yo creo que es necesario imprimir los ghosts para que podamos ver precisamente nuestra representación de los datos para ver si está bien. Por ejemplo, si nosotros hacemos un paso de comunicación en donde este le manda a este y este le manda a esto, pues quisiéramos ver si realmente sí lo copió bien y toda la cosa. Entonces yo sugeriría que se imprima así. ¿Listo? Que se imprima, digamos, como completa, incluidos los ghosts. Eso sería lo que yo sugeriría. ¿Ustedes qué dicen? ¿Tienen otra idea? Profe, Ahí. ¿importa el orden del proceso que imprime? Como para... Quisiéramos también que importara el orden. Entonces les voy a pedir a ustedes precisamente en ese ejercicio que piensen cómo podríamos hacer este print screen. Por ahora que no importe el orden, que les imprima como sea, que cada uno lo imprima como quiera, pero que imprima su bloque. ¿Listo? Entonces hagámosle, pero quiero que ustedes lo piensen. Esto es muy importante. Este principio no empieza como enredarse, pero quiero que ustedes lo piensen. ¿Listo? Háganle, les voy a dar 5 minutos para que lo piensen y de pronto lo empiecen a implementar. Y me voy a quedar callado. Y es que como acabaron de timbrar, aprovecho para ir a recoger algo. 5 minutos. Empecé. Listo. ¿Cómo van? ¿Cómo les fue? ¿Qué se les ocurrió? ¿Estoy hablando? Sí. Sí, profe. Dale, no. Voy a mirar si hay Solamente. algo en el chat. Adelante, dime. No, solamente iba a decir que, digamos, en la última tarea, como tocaba imprimir la matriz unidad, lo que hice fue como crear dos funciones, una imprima normal y la otra sí es como para dar las órdenes del orden en que van a ir imprimiendo. Entonces, Perfecto. primero, si el pip es igual a cero, él imprime y se crea como un vector de un buffer. Y él va a ir recibiendo, bueno, después si no es cero, entonces ellos envían su parte de la matriz, la reciben en el buffer y luego la imprimen. Y si quieren que sea en orden, pues se agrega como el for y con respecto al source se puede ir variando para que vaya imprimiendo. Perfecto, o sea, sí toca tener dos funciones, una que es la que como que va a coordinar la impresión y la otra que es la que imprime como tal, ¿cierto? Sí, profe. O sea que podríamos utilizar, por ejemplo, la serial para imprimir. Digamos que va a tratar de hacerlo adaptando lo que tenemos acá, entonces podríamos, esta va a seguir existiendo y la podríamos llamar, simplemente diciéndole imprímame estos datos. Y lo que hacemos acá entonces, en esta paralela, esta es precisamente lo que tú dices, va a empezar como a coordinar la impresión. A ver, si yo voy a empezar a coordinar la impresión, como tú dices, tocaría que me enviaran. Y pues sí, si yo estoy corriendo en otro computador, yo necesito que todo el mundo me esté enviando a mí, pues entonces sí, no hay de otra. Si yo soy el pizzero. Si 0 es igual a pip, digamos que voy a poner aquí en un comentario. Recibo de los demás e imprimo. Si no, else, si yo no soy, entonces yo envío. Entonces el que va a imprimir y lo va a hacer en orden va a ser el pip 0. Si es más o menos lo que tú decías, ¿cierto, Nicole? Sí, profe. Listo, entonces me van a ir corrigiendo ustedes y vamos comparando con los demás también que de pronto lo puedan estar haciendo en este momento. ¿Qué dice el guante? Aquí está. Entonces, hay que decir, recuerden, tenemos un buffer como, tenemos que separar el buffer de entrada y el buffer de salida. No queremos sobreescribir los datos del cero. Entonces tendríamos que declarar eso acá. Lo vamos a hacer aquí adentro para que solo sea el cero el que va a declarar ese tamaño. Entonces, miren, podríamos decir lo siguiente. Del tipo de data T, vamos a declarar un buffer. ¿Y esto cómo es que se declara? Aquí arriba. Data T de potencial y le ponemos el tamaño. Entonces le ponemos aquí el tamaño. El tamaño va a ser NX por NY.
Entonces hay que tener cuidado cuando llamemos esta función, ya vamos a ver. Listo. Si yo soy el cero, yo debería primero imprimir lo mío, ¿cierto? Entonces yo podría llamar print screen. Y en print screen, pues yo le mando mis datos, que es el data con el que yo llamé a esa función. Yo le mando el NX, le mando el NY. Y ya, esta es la versión serial. Entonces, si yo soy el cero, yo imprimo lo mío y luego empiezo a imprimir lo de los demás. Entonces, aquí es donde viene el for. Entonces, for int id igual, y eso empezaría en 1, entonces id sea menor que np, más más id. Y lo que voy a hacer es que por cada uno de ellos yo voy a recibir y luego imprimir. Entonces, en pi receive, si recuerdo bien. Ustedes me van a ir ayudando. Entonces, ¿en dónde debo recibir? Entonces, yo debería recibir. Buffer es como un vector, ¿cierto? Si recuerdo bien. Entonces, si yo quiero ponerle la dirección de memoria, tendría que hacer lo siguiente: dirección de buffer de 0. Ese es donde empieza el buffer, es donde yo quiero recibir. Luego viene cuánto quiero recibir. Si recuerdo bien, ustedes me van a corregir. Entonces, el cuánto sería nx por ny. Luego, ¿cuál es el tipo de datos? Sería en PI double. Luego creo que quiere decir de dónde recibo. ID. Luego creo que viene el tag. Y luego creo que viene el communicator. ¿Está bien o está mal? Ayúdenme ustedes. Para recibir, creo que falta una cosa al final de ignorar. Ah, el status, sí señor. Que no deberíamos ignorarlo, pero por ahora lo ignoramos en pie de status ignore. Sí, esto, ¿cierto? Sí, señor. Listo. ¿Todos están de acuerdo con que así está bien? Sí, profe. Listo. Y entonces de esta manera yo recibo y luego me toca imprimir. Cada vez que recibo voy imprimiendo. Entonces volvemos a llamar a print screen. Data n, pero aquí no va a imprimir data, va a imprimir esa buffer. Con ese tamaño nx y ny. Ya sí va a salir ordenado. Yo de todas maneras creo que debemos como crear otra función. Ya les digo por qué, como auxiliar. Que no utilice la versión serial, sino que sea auxiliar. Ya les digo por qué. Bueno, listo. Y si yo no soy el PID 0, entonces yo voy a enviar, entonces en PI send. Y entonces, ¿qué es lo que yo voy a enviar? Yo voy a enviar un bloque de memoria que empieza en data de 0, que tiene un tamaño nx por ny, que es de tipo MPI double. Se lo voy a enviar al 0. El tag es 0. Y MPI com word. ¿Está bien o está mal? ¿Me equivoqué en algo? Ayúdenme, por favor. Creo que está bien, profe. Gracias. Entonces, miren, vamos a ponerle como un sufijo a estas funciones que vamos a hacer de MPI para que quede claro, digamos, que están utilizando MPI de alguna manera. Obviamente voy a quitar todo esto, pero no lo voy a borrar. Aquí ya terminaríamos. Va a ser otra función. Va a ser MPI print screen aux. Ya les explico por qué creo que necesitamos esta otra función. Simplemente porque va a hacer unas cosas diferentes a lo que hace normalmente la serial. Entonces, por eso simplemente es que lo voy a declarar así. Y va a recibir lo mismo y ya la vamos a declarar. Entonces sería. Se parece completamente. Miren, esto es la función que teníamos anteriormente, serial. Pero, ¿qué es lo que quiero hacer? En lo siguiente, lo que pasa es que como ahora tenemos unas filas, que son unas filas que son ghost, pues yo quiero que esta función print screen me indique cuáles son las ghost y cuáles son las reales. Entonces va a cambiar un poco la serial. Entonces lo que vamos a hacer es decirle lo siguiente. Si yo estoy en la fila 0, yo quiero que ahí me imprima como algo que me marque esa fila. Entonces lo voy a decir if 0 es igual a ix.
Entonces, en ese caso, quiero que me haga lo siguiente, mira. Quiero que me imprima este carácter, como que esto es un ghost. ¿Listo? Entonces, quiero que me imprima esto, que es un ghost. Y luego que empiece a imprimir los datos. Normal. Profe, ¿no sería con, no sería con IG? No, porque estamos, recuerda que las que son ghost son las filas, no las columnas. E y X para nosotros son las filas. Pues por lo menos así yo lo veo, ¿listo? Ah, listo, Entonces, profe, sí, perdón. sí, pues es que depende, pero entonces mira. Para mí, este es el índice X o YX y este es el índice Y, ¿listo? Entonces por eso es que lo hago así, pero pues depende de cómo tú lo llames. Pero entonces para que llamemos igual, vamos a tomar esta convención, ¿está bien? Listo, listo. Perfecto, gracias. Entonces, no solamente acá debería salir esta marca también debería salir cuando nx menos 1 es igual a yx, ¿sí o no? Cuando estoy allá o cuando estoy acá, quiero que me salga esto, pero else, en cualquiera de las otras situaciones, quiero simplemente que me imprima como una cadena vacía, que tenga los mismos espacios para que quede todo alineadito. Entonces, esto es G, estos dos puntos. Opa. G, dos puntos, tin, tin. Entonces, miren, cuando es un ghost, me imprime esto. Cuando no es un ghost, no imprime nada. Y con eso queda marcado. Es simplemente por esto que yo generé una nueva función muy parecida a la serial, pero pues no es la serial, porque tiene que ver con ghost. Y no tiene sentido coger la serial. Si ella no tiene idea cuando es serial, que los ghosts existen. Estamos utilizando esos códigos seriales simplemente como base, pero no más. Entonces, luego de marcar cada fila si es ghost o no, entonces él imprime toda la fila, variando las columnas, imprime toda la fila y salta y salta. Profe, Señor. Genuplot, ¿cómo le hace para graficar eso si solo se está imprimiendo el dato, no las coordenadas X y Y? Sí, aquí no estamos todavía utilizando impresiones Genuplot. Después vamos a generalizar Genuplot, yo creo que hasta el final. Por ahora todo lo vamos a hacer en consola. Ok, pero ¿y en la consola cómo? O sea, es que me parece que en la consola solo va a haber una fila vertical de datos, pero sin ningún XY asociado, ¿no? Sí. Mira que vamos a ir para cada fila, vamos a sacar un montonón de columnas. Y el enter solamente se aplica cuando se acaba la fila completa. Y luego que se termina de imprimir, se aplica otro enter. Vamos a mirarlo en el computador, porque de pronto tú tienes razón, yo estoy pensándolo mal. Pero como yo lo veo acá, yo ya estoy imprimiendo para cada uno sus cosas. Y vamos a ver cómo sale en la pantalla. De pronto tú tienes razón. Vamos a mirarlo en la pantalla y ahí resolvemos las dudas. ¿Listo? Sí, señor. Ok. Porque yo de pronto lo estoy pensando mal. Entonces lo que les digo es, acá en este momento, podríamos imprimirla. Entonces sería en PI. Ah, espérense, me toca hacer dos cosas, ¿cierto? Nosotros hicimos esto en PI. Vamos a cambiarlo acá. Esto sería en PI, print screen. Y en PI, print screen aux, que no tiene estas cosas, que simplemente es que va a imprimir nuestra matriz. Entonces vamos a llamarla aquí en PI, print screen y le vamos a mandar nuestros datos que se llama potential, le vamos a mandar el nx, le vamos a mandar el ny que es nl. Yo no sé si la verdad sería preferible ponerlo acá, el n local sería esto más 2. Entonces aquí ya es más fácil poder mandar el tamaño real de nuestra matriz nl y necesita el PIT y necesita el NP, se llamaron igual. Listo. Profe, ¿está compartiendo? Yo pensé que estaba compartiendo, pero parece que no. No, profe, Ay, no estoy compartiendo. se me murió la conexión. Uy. Sí, tienen toda la razón, se me murió la conexión del computador. Disculpen, no me avisaron. Eso sigue grabando, sí. Listo, ¿ya lo están viendo?
Sí. Listo, entonces lo que les decía es, aquí hice las declaraciones de nuestras dos funciones, gracias. Estaba en PI print screen aux. Les estaba diciendo, era que el yo hice un cambio, le puse ahí el más dos de una vez, entonces ya tenemos el tamaño siempre, pues, local, apropiado, que incluye los ghosts. Entonces le mandamos a MPI print screen el NX, el NL, que es el NY, el PID y el NP. Vamos a ver qué nos sale. Esto es Laplace 2. Entonces vamos a compilar. Listo, uy, compiló. Y ahora lo vamos a correr. MPI run. Voy a hacerlo más grande. Menos NP1. Punto del hacia punto out. Ahí está, 10 por 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Será por el más 2, profe? Sí, pero entonces debería ser, está pasando como a las columnas y creo que era lo que ustedes me decían. Yo lo que tengo que aumentar son las filas, ¿no? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sí, miren, se supone que los ghosts tienen que aparecer en filas y yo lo estoy haciendo aparecer en columnas, entonces me equivoqué en algo. Entonces vamos a mirar acá. Claro. A ver. ¿Cómo lo estoy haciendo? NX por NY, se supone que. Se supone, yo lo estoy diciendo mal, ¿no? Yo estoy cometiendo mal el error. A ver. Yo quiero aumentar ese número de filas. Entonces, el tamaño de mi matriz, yo estoy diciendo que X son las filas, sería NL y NY es el que no cambia. Otra vez. Miremos acá la figura para que quede claro. Recordemos que este eje de acá, el eje de las columnas, es Y. Y recordemos que este eje de acá es X. O sea que Y es N. Tenemos N columnas para todo el mundo. O sea que Y no cambia. ¿Listo? Por eso yo mando ahí NY. Ese no cambió. ¿Qué es lo que cambia para todos? NX. ¿Cuál es el tamaño de NX? NX, la primera vez que lo hacemos es NL, N local, que es N sobre NP, pero cuando le incluimos los ghosts, sería más 2. Entonces yo estaba haciéndolo al revés. ¿Listo? Lo que cambia es el número de filas, y entonces aquí yo tendré que hacer es NL, NY. NY, todos tienen el mismo número de columnas, miren, todos tienen el mismo número de columnas, lo que cambia es el número de filas. Que cambie el número de filas. Entonces vamos a volver a compilar, vamos a volver a correr. A ver, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 y 0. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 y 1, 2, 3, 12. Listo. ¿Qué dicen? ¿Si está imprimiendo bien o no? ¿O pasó algo? ¿O faltó algo? Pues para imprimir un solo ghost, parece bien. Sí, pero no está imprimiendo la G, ¿cierto? Así es verdad. Esto no lo está imprimiendo. Entonces miremos acá a ver cómo estamos llamando las cosas. A ver, yo estoy mandándole el NX y NY. Debería. Ah, pues claro, porque aquí estoy llamando esa print screen. No en PI print screen aux. Estoy llamando a la versión serial. La versión serial no tiene ni idea de estos ghosts. Listo. Ahora sí, ¿sí o no? Vamos a ver. Eso, miren, entonces ahora sí se ve bien. Ghost es esta. Ghost es esta. Y el resto de cosas son las reales. Entonces miremos la real. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, da 10. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, da 10. Entonces tenemos una matriz de 10 por 10 y tenemos dos ghosts. Bueno, pareciera. Llega la hora de la verdad. Con dos. ¿Cómo lo ven? ¿Si está bien o está mal? Parece estar bien, profe. Sí. Parece estar bien, ¿cierto? Sí, Parece estar profe. bien. O sea, se dividió el tamaño, el número de filas, y ahí están con las ghosts extras. Entonces hagámosla con 5, que es otro divisor de 10.
Y parece que sí. Tenemos acá uno le correspondiente a dos reales, dos reales, dos reales, dos reales, y además sus ghosts. Entonces, ahí está como nuestra instrucción. Preguntas. Pregunten lo que quieran en este momento. Es importante resolver dudas en este momento. ¿Qué preguntas tienen? ¿Qué cosas raras les parece? ¿No entienden? Profe, las líneas paralelas en el if, ¿qué significan? Y ahí printes ¿Este? sí. Este es un no, un no lógico, es como si tú escribieras or. Ah, ok. Listo, listo. Entonces tú estás diciendo, si estoy en la primera que me mandaron o en la última, esas son ghosts. Entonces en ese caso yo imprimo esto. Listo, profe. Gracias. Ajá. ¿Qué otra pregunta tienen? No, profe, pues está claro. Por el momento ya me parece claro. Al menos a mí. Listo. Muy bien. Tranquilos que pregunten cualquier cosa, pero bueno, yo les voy a subir esto a ustedes para que lo tengan. Added, ¿cómo llamamos esto? Domain decomposition and printing to screen. Y es que es muy importante tener este printing to screen porque si no lo tenemos, no sabemos si estamos haciendo bien la comunicación. Entonces, lo que sigue, yo pensaría que lo que sigue sería como hacer unas initial conditions y luego atacamos inmediatamente el problema de la comunicación, ¿sí? Comunicar los ghosts y ese tipo de cosas. Entonces, podríamos hacer una initial conditions que dependa del rango, donde cada proceso va a llenar la matriz con su rango y luego vamos a hacer un paso de comunicación y vamos a imprimir a ver si la comunicación se hizo bien o no. También voy a aprovechar para cambiar acá control XW, le vamos a cambiar a Laplace. Perdón por esos nombres. En pie de 3. Y le voy a poner 12 simplemente porque es divisible por más números. ¿Cierto? Por 2, 4, 3, 6. Entonces podemos probar más rangos. ¿Qué pasa si coloco un número de procesador divisor a 10? Vamos a tener problemas, ¿cierto? Porque entonces el tamaño de nuestras matrices no corresponden exactamente para armar la matriz total. Y va a depender mucho de la suerte, o sea, vamos a pasar momentos en que vamos a tener matrices que sobren, eso es lo ideal, que sobre, pero ¿qué pasará si falta? Entonces vamos a tener problemas ahí para la comunicación y demás. Entonces lo que uno tiene que hacer ahí es que aquí cuando divide el tamaño, en este punto, verificar si son divisores o no, y si no son divisores, entonces tiene que asegurarse que este NL sea suficientemente grande para todo el mundo para que incluya la matriz. Pero además, cuando uno vaya a imprimir o a evolucionar, uno tiene que tener en cuenta que el último pedazo probablemente no corresponda a toda la matriz total, sino que le sobren cosas. Entonces hay que tener en cuenta eso. Eso sería lo que tocaría tener en cuenta ahí. Les estoy dejando para que ustedes puedan jugar un poquito con el código. Bueno, díganme ustedes, ¿sigo? ¿Puedo seguir o no? Sí, profe. Listo. Entonces yo ya le cambié el nombre. Recuerden que lo que hice fue aquí subirlo a 12, simplemente para poder tener un divisor, un número que sea mucho más divisible, un antiprimo, podríamos llamarle. Entonces, de nuevo, lo que vamos a hacer es paralelizar el de initial conditions. Entonces vamos a arrancar con nuestra receta, que es coger y copiarlo. Cambiarle aquí el nombre para que quede en PI, Initial Conditions, y mandarle siempre, esta es la información, int bit, int np. Eso es lo que siempre vamos a hacer. Segunda parte de Profe, otra nuestra vez función. me estaba compartiendo. Ah, disculpen. Listo, ya la deberían estar viendo, ¿sí? Y me dijeron que me dice git push. Sí, señores, tiene toda la razón. Es un push. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es
Con el Initial Conditions, les voy a ir aquí abajo. Lo voy a buscar dónde está Initial Condition Serial. Ah, se me fue. Aquí está. El Initial Condition Serial. Lo vamos a poner acá. Entonces pensemos qué es lo que queremos hacer. Initial Conditions, pero este es MPI, entonces hay que ponerle MPI acá. Le vamos a poner aquí internet, int bit, intnp. Y entonces en initial condition lo que le vamos a decir es, oiga, llene completamente su matriz con el bit. Por ahora lo vamos a hacer así, con el bit, para que los podamos diferenciar. Entonces el bit 0 va a llenar su matriz con ceros, el bit 1 con unos y así sucesivamente. Esto es simplemente para que nosotros podamos ver si nuestro código está realmente. ¿Está realmente qué? Está realmente llenándolos de forma diferente. ¿Listo? Eso es lo que queremos hacer. Creo que ya no es más. Eso fue todo. Entonces, vamos a ponerlo acá. Sería MPI Initial Conditions. Y le mandamos lo mismo. Potential. NX, NY. Pero aquí sería NL por NY, bit y NP. Y luego le podemos decir que imprima nuestro screen. Vamos a ir moviendo esto. Vamos a dejarlo así. Vamos a ver cómo nos da. Voy a compilar. Uy, eso compiló. Que no hicimos muchos cambios, ¿no? Lo vamos a correr. Entonces vamos a correrlo con uno solo. Entonces miren que con uno solo está la versión original de nuestra matriz y está la versión después de inicializarlo. Pero pues como estamos hablando de un solo proceso, bit 0, entonces sale todo igual. Vamos a mirarlo con dos. Entonces observen que esta parte de arriba es la matriz original, 0 y 0. Como pueden ver. Cuando apenas se declaró, y esto es cuando ya llamamos a la función init. Entonces, creo que se ve bien, ¿cierto? Si lo hacemos con 4, entonces observen de nuevo que aquí está la primera parte, cuando se declara la matriz, estas 4 llenas de ceros, y esta última parte es cuando ya le hicimos la inicialización. Entonces, está lleno de ceros, de unos, de 2 y de 3. Esa estuvo fácil, ¿cierto? Pues solamente como cambiar ese nombre ahí y ya está. Entonces ahora sí vamos a empezar en estos últimos minutos el meollo del asunto, que es la comunicación. Vamos a comunicar los ghosts. Esa es una función nueva, o sea, no existe obviamente en la parte serial. Y probablemente pues se tenga que recibir el data y se tenga que enviar y que recibir y que hacer cosas. Entonces, vamos a hacerla en otro archivo. Vamos a llamar MPI4 y le vamos a poner otro nombre aquí extra, así que quede largo, me parece mejor. Que quede explícito qué es lo que estamos haciendo. Luego le voy a cambiar los nombres a esto para que a ustedes les quede más fácil de revisarlos. Entonces vamos a crear una función. Casi todas tienen como la misma interfaz, ¿sí o no? MPI. Communicate para recibir el data, el NX, el NY y también los bits. Vamos a implementarla. Vamos a empezar a implementarla. No creo que alcancemos a hacerla hoy. Opa. Void. Uy, no, pero eso es muy largo para ponerme a escribir la mano. MPI. Communicate, recibe los datos, los bits, no sé qué. Y entonces aquí hace algo. Y ese algo es muy parecido a la parte de la impresión. Voy a copiar eso simplemente porque me da pereza volver a hacerlo desde cero. Pero quiero preguntarles a ustedes antes,
Pues, ¿qué deberíamos hacer? Recuerden que estamos haciendo como un ring, ¿cierto? Entonces el 0 le envía al 1 y hay que mirar bien qué es lo que le envía. El 0 le envía al 1, el 1 le envía al 2, el 2 le envía al 3 y así sucesivamente. Y el 1 le envía al 0 y así sucesivamente. Entonces, si quieren, hagamos primero el envío hacia adelante, el 0 al 1, el 1 al 2, ta, 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 ta. ¿Listo? ¿Cómo haríamos eso? ¿Qué se les ocurre? Ayúdenme. Vamos a hacer esto. Primero enviar hacia adelante. Vamos a enviar los ghosts de adelante. Entonces, si yo soy el 0, yo envío. Voy a compartirles toda la pantalla. Ya deben estar viendo toda la pantalla. Entonces, miren lo que yo estoy diciendo. Queremos hacer esto. El 0 le envía su última fila al ghost del 1. El 1 le envía su última fila real al ghost del 2 y así sucesivamente. Hay que tener cuidado porque el último bit no envía nada. ¿Cierto? Entonces, ¿cuántos van a enviar? Van a enviar del 0 al 1, del 1 al 2, o sea, n-1 envían y n-1 reciben. ¿Cómo podríamos escribir eso nosotros en el código? Vamos a enviar. Entonces, si yo soy el último, yo no envío, ¿cierto? Entonces, if, si mi bit es igual a np-1, pues yo no debería enviar. Entonces, más bien, si yo no soy el último, si yo no soy el último, yo envío. ¿Listo? Y recibir, ¿cómo sería? Si yo no soy el cero. Sí. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con que eso sería la enviada hacia adelante o no? Sí, también había que poner el del cero, ¿no? Que envíe ¿Cómo, cómo? digital. También habría que especificar que el cero envíe. Sí, que Sí. los otros bits reciban. Va a comenzar el ring. Sí, digamos. No, pues, bueno, de pronto yo me puedo estar equivocando. Entonces, mira. A ver, tú estás diciendo el cero no está enviando, pero eso es lo que estamos mirando acá. Si mi PID no es NP-1, suponiendo que hay más procesos, ¿cierto? Pues yo no debería enviar. Perdón, yo sí debería enviar. Yo solamente entro a este for si yo no soy el último. Eso incluye al cero, ¿cierto? Ah, sí. Eso incluye al cero. Y yo no debería recibir si yo soy el cero, porque a mí nadie me va a enviar. Vamos a mirar. Vamos a ver si esto funciona. O sea, Entonces, pero ¿sí? o sea, después de eso sí se escribiría así como un send receive, ¿no? Send y receive para los otros PIDs, ¿sí? Estamos haciendo, pues vamos a mirar acá. Yo estoy haciendo esta comunicación. El 0 le envía al 1. El 1 le envía al 2. Solamente estoy haciendo esta que va hacia adelante. Luego hacemos esta que va hacia atrás. Entonces, el 0 le envía al 1, el 1 al 2 y así sucesivamente. Yo no recuerdo bien si con send y receive lo podemos hacer. Yo lo estoy haciendo como por partes. Entonces, mira, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ver si lo estoy pensando bien. Aquí esto es una clave, por favor. Todos presten atención, chicos. Por favor, paren un momento, no se pongan a jugar allá. Vamos a enviar. ¿Qué es lo que vamos a enviar? Yo, si yo soy el 0, ¿yo qué voy a enviar? Yo voy a enviar mi última fila. ¿Sí o no? Yo voy a enviar mi última fila. ¿Eso en dónde arranca? La pregunta es, ¿cuál es la dirección de memoria de este pedazo? Sí, porque necesitamos decirle, voy a enviarle un bloque, pero es que yo no le voy a enviar toda mi matriz, le voy a enviar solamente esta última fila, al bit 1. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo lo harían ustedes? Pues también habría que especificar qué es la NL-1 Muy en bien. esa parte de la raíz, sí. O sea, digamos que se puede ver de varias maneras. Tú estás diciendo que sería como estar en. Este sería, a ver, voy a subir un poquito. Este de acá es el índice 0, este es el índice 1, eso sigue, 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 ¿cierto? Y este es el índice digamos, en esta función local, esto es el ny-1, ¿cierto? Entonces yo quiero mandar algo que arranque aquí, yo quiero mandar algo que arranque en ny-2. Entonces yo lo que podría hacer es el índice de esa cosa
¿Dónde arranca eso? ¿Dónde está el cursor? Sería el i, j, el j sería 0, entonces no nos interesa. El i sería. ¿Cuántas filas han pasado? Profe, ese no sería en el x menos 2, más bien. Ay, en X, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Voy a agrandarlo un poquito más. Esto es NX menos 1. Esto es NX menos 2 filas. ¿Cuántas filas han pasado en total acá? Esa es la pregunta. ¿Sí? Para entonces yo sacar, digamos, esta dirección final, en donde termina eso, pues ese es donde comienza esto. Entonces, mirémoslo en este caso. Sería 0, 1, 2, 3. Hay un delay fuerte entre lo que yo escribo y lo que sale. 0, 1, 2, 3. NX menos 2. Sí, sería eso. Entonces aquí sería simplemente data de NX, que está en minúscula, NX menos 2 por NY. ¿Cuántos elementos han pasado? Entonces, vamos a ponerle aquí los índices reales serían 1, 2, 0, 1, 2 y 3. Aquí pasó una fila completa. Aquí pasaron dos filas completas. Y aquí, pues ya tenemos, si llegamos hasta el final, tres filas completas. Recuerden que yo quiero pararme aquí, en este punto. Entonces sería, ¿cuántos elementos han pasado? Pues en total han pasado dos filas completas, que eso implica 2 por el número de columnas. Entonces simplemente sería nx menos 2 por el número de columnas que tengo. Ese es el número de elementos que han pasado. Entonces por eso lo escribo así de esta manera. Ese sería el inicio de esa fila. ¿Cuántos voy a enviar? ¿Está correcto decir que voy a enviar nx por ny o cuántos voy a enviar? Si yo estoy parado acá, quiero enviar todo este rectángulo. ¿Cuántos voy a enviar? ¿En NY, muy bien, es solamente NY. Tipo de double, MPI double. ¿A quién se lo voy a enviar? A PID más 1. Yo le estoy enviando al siguiente mío. ¿Con qué tag? Bueno, taguéamelo con el 0 y MPI common word. Esa sería la enviada. Y ahora vamos a mirar la recibida. Entonces, MPI receive. ¿Dónde lo voy a recibir yo? A mí me mandan esa última fila, ¿y en dónde la voy a guardar? en NX menos 3, en la segunda fila. ¿En la primera? Ah, Ah, no, yo sí, pensé es que en la no. primera de la otra. La Sí. primera, sí, tienes, sí, los dos nos equivocamos. Esa es la primera fila, acá. Entonces así es fácil, porque yo lo voy a recibir en mis datos locales, lo voy a recibir simplemente en cero, porque yo sé que esa es la primera ghost. Voy a recibir en ELLE, voy a recibir de PID menos 1. ¿Cierto? De mi anterior. Y le quitamos el MPI. ¿Cuál es el que tiene el status, el receipt? MPI status ignore. Vamos a matar todo esto. Venga, miren, revisemos esto de última vez. Perdón, les quito unos minutos más, simplemente para que quede este ya. Cuando estamos enviando hacia adelante, el 0 le envía al 1, el 1 al 2, ta, 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 pero el último no puede enviarle a nadie porque eso no es periódico. Entonces estamos verificando, todo el mundo envía al siguiente, excepto el último. ¿Quién recibe? Yo recibo de mi anterior, el que me sigue recibe de mí, así sucesivamente. Entonces todos reciben excepto el 0. El 0 nadie le envía. Entonces con esto estamos teniendo los send y los receives apropiados. ¿Dónde se envía? ¿Qué se envía? Yo envío mi penúltima fila real. Bueno, mi última fila real, realmente. Mi última fila real. ¿Cuántos? Toda esa fila que es NY elementos, se lo envío al siguiente. ¿Dónde recibo? Yo estoy recibiendo la fila real del de atrás mío y lo guardo en mi primer ghost, o sea, al inicio de mi arreglo. Vamos a ver si esto funciona y cómo se imprime. Entonces ya tenemos initial conditions. Vamos a quitar todas estas impresiones para que no se nos llene todo. Vamos a hacer esto, que imprima el screen y hagamos de una vez la prueba. MPI, communicate. ¿Esa función qué es lo que tiene?
recibió el potencial en X y en Y, recibió el PID y recibió en EP. ¿Listo? Y le vamos a decir que después lo imprima otra vez. Vamos a ver si esto compila. Si no compila, entonces ya lo dejamos así y lo seguimos trabajando en la siguiente clase. Rambo 4. ¿Será que lo escribí mal? Estoy llamando como mal. Ya. Es que está mandando dos veces el pit. Así, ¿cierto? Gracias. Pues eso compiló. Vamos a correrlo con una sola. ¿Están listos? No debería pasar nada, ¿cierto? No hay comunicación, pero al menos no se bloqueó. Y vamos con la otra. Mírenlo bien. Esta primera parte, acá, es cuando se inicia la matriz. Entonces está ceros y unos. Se hizo la comunicación y miren lo que sucedió. ¿Qué dicen? ¿Está bien o está mal? Está mal, porque la primera no tiene la última unos. Muy bien, pero es que no hemos hecho eso. ¿Te acuerdas que estamos ahorita solamente moviéndonos hacia adelante en el forward? Ah, ok, los hemos intentado tener en cuenta eso. Listo, Entonces está sí. mal porque está incompleto, pero lo que hicimos ahorita, ¿qué dicen? ¿Se ve bien o no? Vamos a hacerlo con cuatro. Mírenlo aquí abajo. El cero le mandó su real acá. Entonces el ghost del uno quedó con ceros. El 1 le mandó su real, pero no estamos sabiendo si le está mandando este 1 o este, ¿cierto? Pues puede ser cualquiera, puede ser un error todavía. Pero miren que pareciera que sí, este se le mandó aquí al ghost. Esto se le llenó aquí al ghost. Entonces pareciera que sí, ¿cierto? Entonces ahora nos Sí, faltaría profe. implementar, señor. Pero sí, profe, parece que está bien, pero disculpe, porque es que era NX menos 2, ahí no la pillo. Porque lo que estamos, a ver, digamos que tú quieres mandar como dónde inicia esta fila, ¿sí o no? ¿Cuántas filas tienes tú? Tú tienes, digamos para este pit, tú tienes en total cinco filas. ¿Tú cuál quieres mandar? La cuarta. ¿Cierto? Entonces el índice de esto es 0, 1, 2 y 3. Entonces tú le estás diciendo, ya pasaron tres filas en total, eso es en X menos 2. Quiero mandar los elementos que arrancan. ¿Listo? Entonces Ok. El índice de esta fila es en x menos 1, que aquí sería 4. El índice de esta fila es en x menos 2, que aquí sería 3, que precisamente son el número de filas totales que han pasado hasta ahora. 3. Entonces, como tú quieres mandar esta fila, la pregunta es, ¿dónde arranca esa fila? En la memoria. Como esto todo es contiguo, entonces esta fila arranca en la memoria en esta dirección. En nx menos 2, que en este caso sería 3, porque han pasado 3 filas, por el número de columnas. Básicamente tú estás diciendo cuántos elementos han pasado. Entonces, si te pregunto cuántos elementos han pasado, pues serían el número de filas que están acá por el número de columnas, ¿cierto? Sí, creo que ya, profe. Sí. Exacto. Y el número de filas es nx menos 3, menos 2, perdón. Sí, ya, profe. Muchas gracias. Perfecto. Entonces ya, eso sería. Y si quieren, les voy a mandar este código a ustedes. Ya no les voy a quitar más tiempo. Les voy a mandar para que ustedes implementen la comunicación backward, hacia atrás. Ahora, no sé, les quiero preguntar, ¿les parece sorpresivo la forma como tan sencilla de esta comunicación o no? Que se ve muy sencilla. Sí, la verdad. Ha salido todo como tan fluido. Entonces, ahora ustedes implementen el backward, que pues tienen que tener cuidado quién le envía a quién y todas esas cosas, implementenlo aquí abajo. Y con eso, miren, con esto hemos resuelto el problema. Porque es que ahora ya todo es muy fácil, o sea, ya. Ya tenemos el intercambio, ya podemos hacer la evolución, ya podemos hacer absolutamente todo. Entonces, falta, digamos, hacer el backward. Yo les voy a enviar a ustedes este código, le voy a hacer un cambio a los nombres, versión 1, versión 2 y así sucesivamente, me parece más ordenado, y se los voy a enviar en un momento. Muchas gracias por su atención, chicos. Sí, Gracias a usted, profe. y con gusto. ¿Hay alguna otra pregunta o algo así? Listos. Voy a dejar de grabar en este momento.